un programa más, una emisión más, que hemos perdido la cuenta de cuántos llevamos, pero prometemos próximamente decir cuántos. Lo que sí sabemos es que cada uno de ellos nos hemos divertido muchísimo, hemos aprendido también mucho y hemos conocido historias que además nos ha encantado compartirles. Estamos como todos los miércoles últimamente transmitiendo desde la cooperativa aquí en Plaza Murano, en el municipio de Irapuato, donde ustedes pueden comer delicioso, como dice el niño del Oxxo. Marco Mesa, ¿cómo estás? Bien, Marisela, qué risa con el niño del Oxxo, La verdad es que tú no lo conocías. No, hasta hoy Marco Mesa me enseñó el video del niño del Oxxo. Íbamos en un tramo de carretera y me dice: oye, ve el niño del Oxxo. Y ahí voy de obediente a buscar en el YouTube el niño del Oxxo. No, todavía no puedo parar de reír. Por eso digo, Marco, que aquí en la cooperativa se come como el niño del Oxxo. Oye, es que tan espontáneo, y como un acto tan espontáneo, de repente se hace viral. El niño ya está en comerciales, el niño, todo el mundo ya lo quiere ver. Es más, ya quiero que te lo sienten aquí. Lástima que estás hasta en Tijuana. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Marco Mesa, como todos los miércoles, aquí en la cooperativa, donde se come delicioso. Hay comida que ustedes de verdad no se van a arrepentir. Además, hay todos los protocolos de sanidad que se necesitan en esta vida para sentirnos seguros, porque la pandemia no se ha ido, aunque sea temporada de Pascua, la pandemia no se ha ido de vacaciones, así que hay que cuidarnos y optar por lugares seguros como la cooperativa de Irapuato aquí en Plaza Murano, en el municipio de Irapuato. Y bueno, ¿qué les parece si vamos de lleno? Porque hay muchísimo que platicar con ustedes. Vamos con una entrevista. Bueno, no sé si se le pueda llamar entrevista. ¿Qué se le llamará, Marco? Se llama un chacaleo. Bueno, es un chacaleo. Periodísticamente se llama un chacaleo, en donde tú ves al personaje y no tienes más que ir a corretearlo. Si te va a atender, pues ahí te da la nota. Y si no, pues no. Si contesta, hay nota. Si no contesta, no hay nota. Si te avienta, es nota. Si no te avienta, no es nota. Si, etcétera. Entonces, casi siempre, bueno, si te avienta, es nota, fíjate. Si me avienta, es nota. Yo, fíjate. Fíjate. En ese evento, bueno, no, ya, eso lo voy a contar después, pero en ese evento yo decía, ¿me acerco o no me acerco? Y ahí lo van a ver ustedes por el tema de la sana distancia. Es que la verdad estaba bien cañón, pero bueno. Me encontré a Miguel Márquez Márquez, ustedes saben quién es, exgobernador de Guanajuato, quien llegó a un arranque de campaña que fue el de Lorena Alfaro, en calidad de rockstar, y me quedo corta. La verdad es que la gente hizo filas para saludarlo, tomarse la foto, y él en ningún momento perdió el tono rojo, de así como el de mi blusa, hagan de cuenta, estaban sus mejillas, no se le bajaba el rojo. Pero ¿para qué les sigo contando? Vean ustedes lo que pasó ahí en esta especie de chacaleo, entrevista, que ahí pasó. Ya me tengo que ir, Marisela, se la debo. Se la debo, Marisela. Dice que Marco fuera Salamanca y ya se adelantó, no iba a ir. Y la verdad que tiene el valor para poder gobernar aquí en el municipio de Irapuato, cercana a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las colonias populares, a las comunidades rurales. Es una mujer que tiene trayectoria, tiene experiencia. Yo tengo toda la confianza y la fe que habrá de representar bien a ustedes, a las mujeres y a los irapuatenses. Bueno, pues ahí ustedes lo vieron, esta especie de entre chacaleo y no. La verdad es que no quería, porque no es que no quisiera, sino porque ya se iba y no lo dejaban, porque se tenía que tomar una foto y luego se tenía que tomar otra. Pero bueno, ahí pudimos platicar con él. Dice que no se va a meter en las elecciones, que va a dejar que todo fluya y que va a sacar las manos del proceso electoral. Eso dice Miguel Márquez. Y bueno, esta noche me da mucho gusto saludar en la noche con Marisela Luna, aquí desde la cooperativa. Hoy tenemos invitada de lujo. Yo les quiero platicar que estamos con Patti Citro. Ella es escritora, es una mujer muy inteligente, es una mujer emprendedora, es una mujer que además, pues hoy es candidata del Partido Verde a la presidencia municipal de Irapuato. Muy guapa también, faltó.
Ay, muy guapa, Oscar, también faltó. Esperando que tú lo digas. Guapísima, sí. Guapísima. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marisela, por esta invitación. Me siento honrada de estar aquí esta noche contigo, con tu audiencia, con Marco, con tu staff. Aquí en la cooperativa también con todo el personal, chicas, buenas noches, con los comensales. Estoy muy, muy agradecida, Marisela, gracias. Y aparte la presentación, o sea, hasta roja me puse del color de su blusa. Es que quiero decirles que este es el gelecito antibacterial, lo voy a poner aquí. Quiero decirles que la última vez que yo vi a Patty fue en una entrevista de radio, en donde fue a presentar su libro, fue a compartir con la gente de los Radio Escuchas su libro que se llama Calladita Jamás Te Ves Más Bonita. Y es un libro que la verdad constituye pues uno más de tus hijos, porque lo platicamos, ¿sí?, antes de entrar, un libro es como un hijo al que hay que concebir, planear, soñar y hasta parir, porque lo pariste tú solita como autora independiente. Sí, así es, casi casi como madre soltera tuve este libro. Sí, así es, fue como autora independiente y como bien lo dices, un libro es un hijo al que se le requiere todo el tiempo la concentración, la unificación de energía para que logres el objetivo que estás buscando, ¿no? Que ahorita ya lo veo como digerible, pero en ese momento de verdad que fue para mí todo un parto el que hoy este libro esté aquí y esté siendo leído por muchas, muchas mujeres, también muchos hombres que me han hecho el honor de comprarlo y que después me dan retroalimentación de, oye, me sirvió muchísimo el libro porque ahora tengo una mejor relación con mi expareja y por el bien de nuestros hijos. Entonces, el cometido del libro se está cumpliendo. Este yo es un libro que además ya es bestseller, si ustedes así ven aquí ya está en número uno en ventas, y que narra la historia de una mujer que se atreve a romper el silencio. Narra la historia de una mujer que es Patty, que se atreve a contar su historia, pues para que otras mujeres no vivan la misma historia de violencia al interior de un matrimonio. Exacto. Porque nos dicen que calladitas nos vemos más bonitas. Así es, creo que tristemente o lamentablemente o por falta de conciencia, nos van creando, nos van llevando en nuestra crianza con ese dicho, ¿no? O sea, calladita te ves más bonita. Te pasa lo que te pasa, tú calladita te ves más bonita. Entonces, recorres tu vida, llega un punto de crisis en el que dices, a ver, ¿qué está pasando? Ya hice todo lo que se suponía que debía de hacer para ser feliz y soy totalmente infeliz. Entonces, te das cuenta que el que te mantengas callada contigo misma te juega en contra. Entonces, a lo mejor no es necesario que te vuelvas una legona ni le digas a toda la gente lo que estás pensando, ¿no? Pero sí contigo que nunca te mantengas, o sea, jamás te mantengas callada a ti. O sea, es esa de siempre escúchate y que tu voz interior tiene el plan de tu alma. Entonces, nadie más lo tiene más que nosotras. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo llega una mujer a un punto de atreverse a contar una historia tan dura? Porque es una historia muy dura que te toca vivir. ¿Cómo le haces para decir, ok, se va a caer la lámpara? Se cayó la lámpara, perdón, estamos completamente en vivo. Afortunadamente no lastimó a nadie, hasta tengo, ¿vio? Bueno, ahí está. Una disculpa, estamos en vivo. Estamos en vivo. Afortunadamente no pasó nada, se cayó sobre la lateral y no pasó nada. Bueno, te preguntaba, ¿cómo hacerle para que una mujer diga, voy a romper el silencio y me voy a animar a contar esto? Porque no ha de ser fácil decir, voy a hablar. Sí, Marisela, definitivamente es una muy buena observación. No todas las personas nos atrevemos a contar lo que vivimos. Pero si lo ves desde el punto de vista que lo que vives te enriquece, entonces dices, lo que yo estoy viviendo, por más difícil, duro, cruel, crudo que sea, sé que si lo acepto, lo reconozco y lo puedo trascender, de esta manera yo puedo ayudar a otras personas, las puedo inspirar a pensar, oye, mi vida también puede ser diferente, ¿no? Y hoy creo, Marisela, o sea, todavía no llego a lo mejor al punto en el que Dios, mi Señor, quiere que esté, pero sí siento que hoy puedo ser un testimonio de eso, ¿no? Porque hubo mucha gente que supo mi historia, que estuvo conmigo, que me acompañó, tanto amigos, amigas, terapeutas, entonces hice un recorredero de todo. Sí, es una red de apoyo que dicen, oye, yo la vi cuando se divorció y estaba con una mano adelante y otra detrás, con dos hijos chiquitos, sin ahorro, sin trabajo, y hoy está como candidata ciudadana al Partido Verde del Trabajo por la presidencia municipal de Irapuato, Guanajuato. O sea, dices, ¿cómo lo hizo? Simplemente escuchando mi voz interior.
siendo coherente y decir, esto no es para mí, o sea, esta vida que estoy viviendo no puede ser lo que yo vine a vivir, ¿no? Todos venimos a experimentar la felicidad, pero no la felicidad que te provee el exterior, sino la felicidad que generas tú desde dentro. Oye, y luego ya de ferias de libro y de presentación en entrevistas, y mucha gente que te ha pedido que le compartas la historia y el libro, de ahí te pasas pues a la candidatura del Partido Verde a la presidencia municipal. ¿Cómo llega este proyecto a las manos de Pati Citro? ¿Cómo te animas a decir sí? Es también una súper pregunta, Marisela, que todavía creo que me la hago muchas veces en la noche. De verdad está sucediendo esto, porque realmente es una oportunidad fuerte, es una experiencia muy fuerte que requiere de mucho control y de mantener la mente muy en calma, muy fría. Pero creo que todos los libros que he leído, a mí me encanta leer, la lectura es mi hobby, entonces me gusta mucho leer libros de superación personal, de vidas de personas que son famosas, historias de la vida real. Entonces todas esas historias te van mostrando que tienes un potencial ilimitado, que todo, lo único que necesitas es creer en ti. Entonces creo que eso fue lo que a mí me llevó como a decir sí va. ¿Por qué? Porque he leído historias de mujeres de otras décadas, de otras épocas de la vida, en las que se enfrentaron a romper todos sus paradigmas. Entonces es honrar todo lo que ellas hicieron para que hoy sea una campaña o una contienda donde haya equidad de género, ¿no? Que en esta ocasión somos más mujeres que hombres los que estamos como candidatos. Y en diputados y diputadas también hay una equidad. Entonces, ¿cómo voy a decir que no a esa lucha que hicieron miles de mujeres antes que yo? O sea, es como... mucho, ¿no? Sí, que les costó muchísimo. Les costó ser rechazadas, les costó ser criticadas. O sea, por ejemplo, una mujer que en mi punto de vista muy particular... me gusta su historia, es Frida Kahlo, que pues es esta mujer que sufrió mucho, tuvo sus accidentes, operaciones, que en medio de ese dolor descubre su creatividad y aparte vive con un hombre que le llevaba muchos años, que le engaña con la hermana y aún así ella sigue adelante, que rompe esos esquemas también de la sexualidad, porque dicen, bueno, no me consta, pero que tenía esa bisexualidad. Entonces, ella ya venía súper adelantada y revolucionada a su momento, ¿no? Entonces, es como decir, si yo tengo una oportunidad de abrir una nueva brecha, de dar un paso de fe hacia donde todavía no estoy viendo, ¿por qué no hacerlo? O sea, yo sé que en algún momento de mi vida, o cuando ya no esté, probablemente va a haber una niña que diga, me gustó la historia de Pati Citro y ella me inspira algo, entonces... Y algo padre es que dentro de tu libro, yo creo que hay momentos donde platicas o donde hablas de cómo arropaste a tu niña interior y de cómo tu adolescente interior está ahí todavía, en esa etapa donde empieza la creatividad, donde empiezas tú como a despertar hormonalmente y todas esas cosas. De repente sigues platicando con esta niña, esta adolescente, y les dices, ¿voy bien o nos regresamos? Siempre, de verdad es uno de los pasos que yo puse aquí en el libro, el que descubrí la bendición que es hacer las paces con quien eres. Y con quien eres tu pasado, tu presente y tu futuro. Sea el que sea, ¿sabes? Sea muy bendecido, sea muy escabroso, es tu pasado y necesitas abrazarlo. Entonces esa niña interior y esa adolescente, que a mi niña yo le digo Martita, porque yo me llamo Marta Patricia, entonces yo todas las noches hablo con Martita y le doy mucha importancia también a Pati adolescente, porque esa Pati adolescente sufrió de bullying cuando estuvo en secundaria. Pero entonces te bulearon a ti. Me bulearon fuertemente en secundaria. ¿Cómo crees? Sí, me bulearon. ¿Y platicas con Pati buleada y qué le dices? Le digo a Pati buleada, sufre mucho del rechazo y de la humillación, porque cuando te bulean, pues te humillan y te rechazan. Entonces, para mí ir sanando esas heridas de la humillación y el rechazo, pues es un trabajo diario. Y ahorita me siento en esa exposición, ¿sabes? O sea, estar en esta posición ahorita como candidata a la presidencia municipal, pues implica exponerme a estas heridas que yo tuve chiquita, pero sé que tengo hoy la,
la conciencia de sanarme y aceptar lo que pase, pero sí hablo mucho con ellas todos los días. De mucha valentía, el decir soy candidata, porque eso implica, soy candidata, aquí estoy, escúlquenme, ¿sí? Rásquenle. Soy un libro abierto. Exacto. No se puede ser candidato siendo un mentiroso. Finalmente, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Exacto. Y todo se sabe. Y más con las redes sociales ahora que todo. Totalmente. Mundo lo recibe, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, sí se requiere de valor. Se requiere de mucho, pues sí, de mucho valor para ti. Sí, es audacia y es fortaleza. Que yo no soy religiosa, pero soy muy espiritual. Entonces considero que mi fortaleza y mi audacia vienen de allá arriba, o sea, no, mío no es, porque yo estaría en mi zona de confort y no saldría de mi casa, estaría con mis hijos, pero la simple posibilidad de ver un cambio, de generar un nuevo comienzo, de hacer las cosas bien, de dejar una huella, es como un perfume, es como el canto de la sirena, ¿no? Que te va llamando y te va llamando y dices, o sea, claro que voy, o sea, claro que por mi linaje, por mi hija, por mi madre, por mi abuela, por mi bisabuela, por mi tatarabuela, claro que voy. Oye, ¿y por qué con el verde? Fíjate que el verde, déjenme platicarles, me gustó mucho cuando me invitaron, porque el Partido Verde es, para mi punto de vista, con él congeniamos en muchos aspectos, ¿no? En todo el cuidado ambiental. Yo soy muy animalera, mucho de disfrutar áreas verdes, de regar mi pasto, es mi pasión, regar mi jardín. Entonces, cuando me platican, me dicen, es que los partidos somos un vehículo para que los ciudadanos contiendan. Entonces, realmente nosotros queremos hacer eso, queremos que los ciudadanos contiendan y hagan el bien para su ciudad. Y yo dije, wow, o sea, claro, es lo que yo quiero. Y los otros partidos, nunca me he acercado, así es que no puedo afirmar nada, pero mi punto de vista es que son muy elitistas, entonces tienen ya como sus grupos muy conformados y no te permiten como ingresar. Entonces, cuando el Partido Verde se acerca y me ofrece, digo, oye, qué padre, o sea, vieron algo en mí que probablemente muchísimos irapuatenses pueden ver, entonces, ¿por qué no hacerlo? O sea, el no ya lo tengo. Hoy no soy presidenta, pero a lo mejor para el 28 de octubre, que es mi cumpleaños, lo voy a estar celebrando sentada ahí en presidencia. Entonces, sí. Oye, ¿dudaste en algún momento de decir si le entro o fue así en 3-2-1? Va. En 3-2-1 dije va. Dije sí, y mi papá estuvo ahí para apoyarme. Mi mamá sí estaba más nerviosona, así de, hija, es que piénsalo bien. Las mamás sufren mucho cuando sí. Uno anda metido en esos moles, ¿no? Yo también estoy muy expuesta todos los días. Y de repente en Twitter que te dicen de cosas y todo. Y yo siempre les digo mucho a esas personas, justo, a mí también me bullearon toda la vida. Yo decía, pues, si supere las bulleadas, que no supere que me digas de cosas en el Twitter cuando ni siquiera tienes cara de huevo en tu perfil, ¿no? Y le digo mucho a mi mamá, no te preocupes. Yo me imagino que sí. Tu mamá también debe estar con los dedos cruzados. Ahorita ya no. Pero ese día que me hablaron para invitarme y para entrevistarnos, mi mamá estaba así, hija, piénsalo, por favor, mira que tus hijos, mira que tu casa. Y yo dije, no, o sea, de verdad vi a mi papá tan convencido, y mi papá es súper amoroso y es mi ángel de la guarda. Entonces, cuando lo vi, sí, va, dije, sí, va, tengo este respaldo que aquí está, ¿no? Y aparte, después conocí al dirigente estatal del Partido Verde, a Sergio Contreras, y wow, o sea, dije, qué tipazo, o sea, claro, estoy aquí súper recibida, bien cobijada, me respalda un proyecto realmente sustentable, que era el que le dieran voz a las mujeres y que realmente le abrieran un espacio. Entonces, sí, dije, claro que va, sí. Oye, ¿y tus hijos ya están grandes? Sí, Diego tiene 22 y Ana tiene 15. ¿Y qué te dijeron? Pues en un principio se quedaron así de como, a ver, mamá, o sea, ¿qué onda contigo? O sea, sí, libros, mamá. Sí, tú, a ver, platícanos lo más despacio. Entonces ya les platiqué, les dije lo del partido. Diego, mi hijo, me ayudó a conformar la planilla, porque déjenme platicarles que también la intención de todo esto era hacer una planilla ciudadana en la que se invitara a varios sectores que representaran realmente varias áreas de nuestra sociedad, así como jóvenes, jubilados, amas de casa, empresarios, estudiantes, ¿qué más hay? Bueno, pues profesionistas, ¿no? Entonces, esa es una planilla ciudadana realmente que vamos a participar, y Diego, mi hijo, me ayudó a conformarla, igual que mi papá. O sea,
todos se sumaron de sí, vamos. Están metidazos, todos. Todos, todos. O sea, la verdad es que no sé si fue la seguridad con la que llegué y se los propuse, que todos me dijeron sí, y también las mujeres que forman mi planilla me dijeron sí, va. Que es que de verdad todo se fue armando de una manera tan bonita, tan apropiada, no sé, tan fluida, que estoy contentísima con el resultado, que hasta hoy, 7 de abril, que estoy aquí sentada contigo, todo ha ido de maravilla. Qué bueno. Marco Mesa, tú siempre tienes muchas preguntas. Bueno, le voy a leer aquí lo que dice la gente. Dice Miranda Claudia Construteca, saludos cordiales, una noche llena de bendiciones infinitas para todos. Mi mamá les manda saludos, gracias, por cierto. Rosalía Cerón, la doctora, dice, saludos, me gusta mucho lo que dice y ya se me antojó leer su libro. Muchas felicidades. ¿En dónde se consigue el libro? Sobre todo la gente que no está en Irapuato. Para la gente que no está en Irapuato, quiero platicarles que el libro está dentro de la plataforma de Amazon, lo pueden encontrar ahí como calladita, jamás se les va a publicar. Está en formato digital, en e-book. Por cierto, aprovechando, ahí lo pueden encontrar y se los entrego fotografiados y todo para que sean partícipes de todo esto que está sucediendo, de este movimiento increíble en el que me está colaborando demasiado. Oye, Pati, ¿cuál es el gusto culposo tuyo? Que digas, híjole, es que esto lo tengo que esconder, pero me encanta. Escuchar determinado tipo de música, ver algún personaje en YouTube. ¿Cuál es el gusto culposo? Mi gusto culposo es llegar en la noche. Ponerme las pijamas. Sí, mi gusto culposo son las pijamas. Tengo un rollo ahí con las pijamas. Entonces yo empijamarme y meterme en mi cama y estar con mis hijos y con mis mascotas, todos en la cama. Soy la más feliz del mundo. Ese es mi gusto culposo, además pues de regar el pasto, que ya se los había comentado, y tomar jugo de naranja. Sí. Oye, ¿qué mascotas tienes? Cuéntanos. ¿Más que, perdón? Mascotas. ¿Qué mascotas tienes? Ay, tengo 4 perros. ¿4 perros? Obviamente tengo a mi preferida, que es Pipa. Y en la campaña tengo mi Odiseo, querido. Mi perrito que viene para arriba y para abajo, porque él es muy educado. Okay. Por ahí anda. ¿Anda aquí? Ay, por ahí anda, por ahí anda. Hoy veo que, pero además anda solito aquí. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo creen? Mira, ya van por él. Ahorita lo vamos a enseñar. Ahorita nos lo van a traer. Vamos a mandar a hacer su outfit del partido verde. De partido verde. Sí, pero ¿cómo es que anda aquí en la banqueta? No se van y se... Mira, ya se subió. Ya se llama. Se llama Odiseo. Carguen eso. Ah, padrísimo. Mira, yo estaba como que angustiada, pero me acaban de decir aquí en la cooperativa, me dijo Rocío, que son pet friendly. Ah, o sea, perfecto. Que Odiseo es bienvenido, ¿verdad? Padrísimo. Ah, mira, muy bien. Sí, es algo que eso es algo que me gusta. Pet friendly, porque hay muchas familias que sus mascotas son otro miembro de su familia. Pues claro, sus claro, hijos. Claro. En el que no pueden entrar a un restaurante, a la plaza o algo, y es feo, ¿verdad? Ellos sufren cuando los dejan en los carros. Yo los entiendo porque lo dicen, se tiene que quedar en el carro. Y es súper bueno. No importa, ¿no? Pero si no, no gusta mucho que se quede en el carro. Muy bien, mira, me echa una mirada de hola que hace. Sí. Muy bien, ay, su mamá. Oye, Pati, ¿qué tan difícil ves esta contienda? Pues, por ejemplo, en el lado del PAN, con otra mujer, ¿ves complicado o para ti todo es a ganar? Es complicado. Yo lo percibo de esta manera. Sí estamos compitiendo contra una infraestructura, una maquinaria ya pues súper sólida, pero en esta vida nada es imposible. Claro. Nada es imposible. A la vida le encanta sorprender.
gobierno. Uh-huh. Entonces, tenemos la misma posibilidad todos los candidatos. Entonces, yo creo que aquí es que realmente las personas escuchen y vean un poquito más allá de qué les gustaría realmente descubrir en los candidatos. Eso es importante que la gente piense en que están eligiendo empleados. Okay. Nadie les está haciendo el favor, al contrario, es un honor servir a la ciudadanía, servir a la ciudad, servir a las más de 400 colonias y 130 comunidades, es todo una labor, pero como les repito, nada es imposible. Exacto. Y aparte, yo traigo acá un equipo maestro, traigo de verdad un... Empezando por tu familia, ¿no? Empezando por el apoyo de mi familia, que es lo que me da todo el power todas las mañanas. Y aparte, como les repetía, yo no soy religiosa, pero soy muy espiritual, entonces sé que Dios me puso en este camino sin yo buscarlo, por algo en particular, y si Él vio algo en mí, ¿quién soy yo para desobedecerle? Claro. Decía mi abuelita, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Entonces, oye, dice Giselle Maciel, que te manda muchos saludos. Gracias, chula. Dice, tienes mi voto, Pati. Gracias, ahí chula, gracias. Oye, gracias. ¿Y qué otros proyectos? Digo, este es el más importante, por lo menos ahorita, ¿no? Pero ¿qué otro proyecto tienes pensado? Porque, digo, ese libro va a estar muy interesante, ¿no? ¿Qué más viene para Pati? Fíjate que yo soy un instrumento. O sea, sí tengo yo mis propios como lineamientos que me gustaría. Y definitivamente el servicio es lo que me espera, el servicio a las mujeres, a las niñas, a las jovencitas. Obviamente en este proyecto de la candidatura o de la presidencia, ya cuando esté ahí muy sentada, pues obviamente tengo que, es un proyecto integrativo, ¿no? Que es hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, de todas las edades. Es un proyecto fuerte, grande, pero al cual de verdad tengo una confianza de que lo puedo hacer y lo puedo hacer en excelencia, porque pueden preguntar mis referencias a mis patrones, porque yo fui muchos años empleada, entonces le pueden preguntar a mis patrones y fui una empleada de verdad que siempre me ponía la camiseta y hacía las cosas en excelencia. Entonces esa es mi costumbre, me encanta hacer las cosas bien y eso voy a hacer por mi ciudad floreciente que es Irapuato. Yo siempre le digo mi pueblo dorado. Yo trabajé muchos años yendo y viniendo a San Miguel de Allende. Entonces ya yo entraba por la curva esta del ITESI. Ajá. Entonces ya cuando venía subiendo, Marisela, era para mí una alegría que decía, ya llegué a mi pueblo dorado, y venía hablando por teléfono y decía, ya estoy en mi pueblo dorado. ¿Ibas y venías diario? Iba y venía diario. O sea, yo sé, la verdad es que yo quiero que entienda la ciudadanía que yo soy una ciudadana que iba a hacer entrevistas a las cuales le decían, sí, después te llamamos, o no tienes la experiencia, o sí, claro, confiamos en ti y sabemos que lo vas a hacer bien. Entonces yo soy una ciudadana que tuve empresas, hice todos los trámites para montar mis negocios. Algunos no pegaron, otros los quité porque pues me embaracé de mi hija. Yo tenía un negocio de pisos laminados en ese momento, entonces era la más feliz siendo empresaria, pero pues por atender a mi hija lo tuve que cerrar. Después tuve un negocio de telefonía celular, entonces he estado así como... Eres inquieta. Soy inquieta, a mí me encanta estar en actividad. ¿La belleza es un impedimento o algo que te abre muchas puertas? ¿Cómo tomas la belleza? Porque eres una mujer muy guapa, la verdad. Ay, muchas gracias, Marco. Como una herramienta para poder conseguir cosas y luego demostrar todo lo que viene además de la belleza, o dices, híjole, como me ven muy guapa, van a pensar que ni soy inteligente, que ni la puedo hacer. ¿Cómo es la belleza para ti? Honestamente, con el corazón en la mano, yo les puedo decir que nunca me he sentido así guapísima. Sí noto que me abre puertas y todo, pero nunca lo he utilizado como una herramienta, ¿no? Sí, como una herramienta o algo, porque como que siempre voy como yo muy clavada a lo que quiero, ¿sabes? Entonces,
no me ha costado mucho trabajo y no, o sea, no. Ni siquiera ha pasado por tu cabeza pensar si es un impedimento o si te abre puertas. No, la verdad es que no. Pues muy bien. Muy bien, mucha suerte, ¿no? Pati, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, amiga, que no te puedo tocar, pero ha sido un agasajo poder platicar de nuevo pues de esta faceta como autora, pero también me da mucho gusto que desde aquella entrevista que tuvimos cuando recién presentabas el libro, sí, en el 2019, ha ido creciendo, se ha ido compartiendo, se ha ido leyendo, que eso es lo más importante, sí. Porque yo estoy segura que cada persona que lee este libro, si está metida en un rollo así, doloroso y triste y sobre todo complejo de asumir y de entender, seguro le cambias la vida. Y yo creo que ahora con esa experiencia que tienes de poderle hablar a las mujeres, lo vas a ir a hacer en una campaña política que el 6 de junio se verán los resultados. Así es, yo estoy sumamente agradecida de verdad contigo, Marisela, por abrirme nuevamente tu espacio, con Marco por la entrevista, por todas las personas que me apoyan, gracias, que siempre andan conmigo, que son parte de mi vida, de mi staff, de todo. O sea, es maravilloso esto que estamos haciendo juntos, que estamos construyendo, y sé que si es a esta escala, se puede replicar a una escala muchísimo mayor. Solamente es cuestión de que confíen un poquito en ese paso de fe, ¿no? Porque elegir a tus empleados de gobierno, pues requiere de un voto de fe. Entonces, yo se los pido, caminemos esta senda que hoy no vemos, pero que ya está trazada desde arriba, con esa confianza. Pati, ¿cómo va a ser tu campaña? Fíjate que mi campaña es súper austera. ¿Por qué? Por respeto a la ciudadanía, porque estamos en tiempos de pandemia, de COVID, en el que muchas familias lamentablemente se han quedado sin trabajo, a veces sin comida, sin sus techos, sin la vida como la conocíamos anteriormente, ¿no? Entonces, yo, siguiendo los lineamientos del IEG, pues me mantengo en ellos, y si es una campaña en las que se tienen que tener las medidas de seguridad, se van a mantener esos protocolos, y por supuesto la austeridad. O sea, ese derroche, a mí en lo personal, como Pati Citro, como ciudadana, no se me hace justo, no me parece. No sé ustedes, no sé las personas que nos estén viendo, pero sí va a ser una campaña muy austera, utilizando mucho las redes sociales para que estén al pendiente, por favor, de Pati Citro, Pati Citro candidata. Síganlas, por favor. Muy bien. Perfecto, Pati, pues, te manda gracias. Saludos, Daniel Ruiz Barragán también te manda saludos. Dani, muchísimas gracias por todo el apoyo. Daniel Ruiz Barragán, a ver, ¿qué día vienes por acá también? Y gracias al Partido Verde que me abrió las puertas de su casa. Como un regalo para cuando el libro aún era un proyecto, todavía ni siquiera estaba. Y están padrísimas. Y ella me las tomó, así es que Giselle, te lo agradezco, es una excelente fotógrafa. Espero que la busquen también. Giselle Maciel, pues ahí está. La verdad es que no alcanzan a ver, no se las mostraría, pero búsquenlo, el libro está en Amazon, cómprenlo. De verdad no se van a arrepentir. Y bueno, pues ahí está la propuesta de Pati Citro del Partido Verde rumbo a la presidencia municipal de Irapuato. Muchas gracias, Pati. A mi mamá, a mis hijos y a Editora Lucrilla, que próximamente voy a estar laborando con ellos. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Ya la vieron, la escucharon, fue Pati Citro, es candidata del Partido Verde a la presidencia municipal de Irapuato. Vamos a una pausa y regresamos desde la cooperativa aquí en Plaza Murano, en el municipio de Irapuato. No se vaya.
Bueno, estamos de regreso desde el restaurante La Cooperativa, aquí en Plaza Murano, en el municipio de Irapuato, un lugar donde ustedes pueden venir a ingerir sus alimentos de manera segura en medio de esta pandemia, porque hay que recordar, la pandemia no se ha ido. Tienen filtros sanitarios al entrar, también hay todos los protocolos que marcan las autoridades sanitarias para poder disfrutar una buena comida, una buena cena, en compañía de quienes ustedes quieran, con una cocina, bueno, tipo niño del Oxxo. Marco, ¿tenemos mensajes o algo parecido? Sí, bueno, mi tía Alma, ya ves que Alma, toda mi familia se hace presente. La tía Alma de Chicago. Pues andaba ahí perdida un poco, pero dice que quiere una gelatina de cajeta urgente. ¿Ves que ponemos el comercial de nuestros amigos de los postres? Caserísimo, de entonces se le antojó por ahí y bueno, por ahí está. Luego se la voy a preparar allá a Chicago, tía Alma. Marco Mesa me enseñó una receta de la gelatina de cajeta que amerita que yo vaya a su cocina. Hasta un día te enseñé a hacer gelatina. Sí, por y eso. Ya nunca volviste a hacer. No, pero lo puedo ir a hacer a la cocina de la bueno, tía está Alma, bien. Ahí me va a salir mucho mejor. Está bien. Sirve que nos vacunamos. Tía Alma, usted investigueme si hay vacunas y si voy para allá mañana. Bueno, hablando justo de vacunas y de salud, estamos por conmemorar, por celebrar el Día Mundial del Parkinson. Necesitamos informarnos porque es muy importante. Pues si se puede hacer algo para prevenir y si no para tratar. La doctora Rosalía Cerón, quien es nuestra neuróloga de cabecera y además una de las mejores neurólogas de este país, nos explica de qué se trata el Parkinson. El día 11 de abril, como cada año desde 1997 y a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, en sus siglas OMS, se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Esto es creado porque coincide con el natalicio de James Parkinson, un médico británico que publicó en su ensayo para la parálisis agitante las características clínicas que hoy reflejan los padecimientos que tienen esta enfermedad o los síntomas con los que se acompaña esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica, la cual tiene como característica principal el temblor, la lentitud en los movimientos, así como alteraciones en la marcha, estos llamados fenómenos motores, y se acompaña asimismo de otras características las cuales son no motoras, como por ejemplo alteraciones en el sueño, tienen ansiedad, depresión, alteraciones para consumir alimentos o en algunas otras ocasiones y en etapas más avanzadas, problemas con la memoria y alteraciones cognitivas leves que a veces acompañan las etapas tempranas de la enfermedad. La enfermedad de Parkinson es muy importante. Es muy importante que salga a la luz porque este mes completo es dedicado a estos enfermos y a las familias que la padecen. Alrededor de 7 millones de personas alrededor del mundo tienen esta enfermedad y se prevé que para el 2040 el conteo probablemente llegue a cerca de 12 millones de personas. El mes de abril es dedicado en su totalidad para crear conciencia en esta enfermedad. Se realizan múltiples jornadas, eventos de apoyo, se reciben donaciones en las diversas fundaciones creadas para el estudio y la investigación y para el seguimiento clínico de esta enfermedad. Es importante que encontremos el origen y aún no hemos llegado hasta ahí. Se cree que la enfermedad tiene diversos componentes que para que se pueda desarrollar tiene que haber factores ambientales, factores genéticos, incluso alguna infección viral previa se ha asociado también a la enfermedad. Sin embargo, aún no se encuentra la clave en el origen y para tener un tratamiento de ahí tenemos que partir. Existen muchos tratamientos en la actualidad, desde tratamientos médicos hasta otros tratamientos quirúrgicos que están más en boga. Sin embargo, los científicos todavía estamos creando día a día investigación relacionada para encontrar la cura para esta enfermedad. Este mes es importante para los que nos dedicamos al estudio de la enfermedad de Parkinson y los trastornos del movimiento. El símbolo
de esta enfermedad es el tulipán rojo con una orilla blanca, creado en Holanda por un horticultor que padecía esta enfermedad. Muchas gracias y hasta la próxima. Y recuerden, lo más importante siempre es consultar un buen especialista en el tema del Parkinson y cualquier otras enfermedades, pero concretamente en todo lo que tiene que ver con lo neurológico, hay que perderle el miedo. A veces no vamos al doctor, pues porque nos da miedo lo que nos vaya a decir, pero es importante en esta y otras enfermedades. La doctora Rosalía Cerón, que es neuróloga, está ahí en sus redes sociales, así la encontramos, ¿verdad, Marco? Doctora Rosalía Cerón. Sí, está en Facebook como doctora Rosalía Cerón. Si ustedes no están en la Ciudad de México, ya hace videollamadas para atenderlos. Claro, si es algo más de gravedad, pues los atenderá, los canalizará con alguien que los pueda ayudar, ¿verdad? Ajá. Pero ya está en Polanco, en la Ciudad de México. Sí, muy bien, pues ahí está, la pueden encontrar así en sus redes sociales. Y bueno, es momento ahora de irnos con Maru de la Maza, nuestra coach de vida. Ella nos va a dar consejos para no sentirnos atascados. ¿En algún momento te has sentido así como atascado, Marco Mesa? Es que, ¿qué es atascado para ti? Yo concibo atascado como que ya no das ni para adelante ni para atrás. O sea, ya. Hagas lo que hagas, pienses lo que pienses. Como saturado, ¿no? Sí, hay momentos, sí hay momentos. No avanzas y dices, ¿qué hago aquí? No tanto, pero sí, sí hay momentos. Hay momentos de tu vida donde sí te quedas como atorado. Sí, un poco. Y dices, tengo que hacer algo. ¿Qué hacer? Bueno, Maru de la Maza nos dice algunos tips para no quedarnos justo ahí, atrapados, atascados, atorados. Vamos con Maru. Hay un proverbio hindú que dice: no es que el problema no tenga solución, es que tú todavía no lo encuentras. Hola, soy Maru de la Maza, consultora organizacional, coach ejecutivo y de vida, y me da mucho gusto estar nuevamente contigo. ¿Te has sentido atascado para alcanzar tus objetivos? ¿Te has sentido detenido para poder resolver un problema? A todos nos ha sucedido. Hoy te quiero hablar de 5 puntos importantes a considerar cuando quieres salir del atascón para bien resolver un problema o cumplir un objetivo que tú quieres alcanzar. Número 1. Selecciona la información. En este ecosistema, en esta sociedad de la información, esta es demasiada para todos y cada uno de nosotros. Recibimos información en las redes sociales, en nuestros correos electrónicos, recibimos información por mensajes, recibimos información de la vida cotidiana. El caso es que nuestra atención está tan dispersa en todos los estímulos que no nos centramos en identificar específicamente aquella que nos va a ayudar a resolver un problema o a cumplir un objetivo. Te pongo un caso. Abres Pinterest y entonces encuentras una serie de ejercicios para bajar de peso. Pero luego vas dándote cuenta que no nada más existen esos ejercicios, que también existen dietas mágicas y maravillosas, que existen sistemas para poder bajar de peso, algunos costosos, algunos no mucho, y entonces empiezas a guardar la información sin tomar en consideración que cada cuerpo es especial, que cada cuerpo tiene sus necesidades y que a lo mejor si tu objetivo es bajar de peso, necesitarías primero identificar qué es lo que necesitas para hacerlo. O bien, no exponerte a realizar cualquiera de esta información que pareciera ser muy bonita, muy llamativa, pero que no me va a resolver mi problema. Así que selecciona tu información. Número 2. Fija el objetivo. A veces el problema está en que no identificamos qué es lo que queremos resolver o qué es lo que queremos alcanzar. Debes darte tiempo para pensar, para identificar qué es lo que quieres. Si es un objetivo, recuerda, tiene que ser en sentido positivo, tiene que ser realista, tiene que ser medible. Debes de tomar en consideración el ecosistema, es decir, aquello a quien va a impactar
la realización de este objetivo y además debe de tener un plan de acción. Si es un problema, es importante también que identifiques específicamente cuál es el problema a resolver para que encuentres la solución más adecuada. Número 3. No sobrepienses. Sí es importante que le des tiempo a identificar el objetivo o el problema, pero en ocasiones ya tenemos la solución, pero le seguimos dando vueltas, lo seguimos rumiando, lo seguimos tratando de hacer un poco mejor. ¿Qué necesitamos hacer? Darle aire a las ideas. A veces es necesario parar, distraernos un poco para entonces aclarar nuestra mente y poder actuar en consecuencia. Cree en tu intuición. Todos los seres humanos, independientemente de nuestro género o de nuestra condición, tenemos un sexto sentido. El universo, la vida, nos llena de señales. A veces es un dolor de estómago, a veces es un olor, a veces es una vibra que sientes. A veces pedimos tanto al cielo que nos dé una señal de qué es lo que debemos hacer y queremos que nos la clarifique tanto que cuando nos la presenta, no la vemos. Así que es muy importante que tengas tus sentidos abiertos, tus ojos, tus oídos, tu olfato, que tengas tu conciencia puesta en esas señales y que creas en tu intuición. Y número 5, no al perfeccionismo. Seguramente tienes muy buenas opciones para realizar y cumplir un objetivo o resolver un problema, pero en ocasiones, por querer lograr la solución perfecta, perdemos tiempo y cuando lo realizamos, resultó que ya ni siquiera era adecuada para poder solucionarlo. Así que por favor, dile no al perfeccionismo. Seguramente puede haber mejores soluciones que las que estás planteando. Difícilmente hay soluciones perfectas. Y a veces es mejor tener una buena solución, una buena acción a tiempo, que una perfecta solución a destiempo. Así que ya lo sabes. Si te sientes atascado, recuerda estos 5 puntos. Selecciona tu información, aclara tus objetivos, no sobrepienses, cree en tu intuición y por favor, dile no al perfeccionismo.
Pues estamos de regreso aquí en la noche con Marisela Luna y como ustedes ya lo vieron, tenemos un programa muy lleno de cosas. Y aquí está mi querido Alberto Segovia. Teníamos el como al duende de la tecnología, ¿no? Ay, es que qué preocupación, pero mira, afortunadamente no pasó nada. Yo siempre he dicho, y creo que así es, que lo único seguro que tienes en un programa en vivo toda la vida es la contingencia. Claro, sí. Pero nunca, en mis no sé cuántos años que llevo trabajando, me había pasado algo como esto, ¿eh? No, o sea, porque ¿sabes qué? Ya, para quienes le acaban de prender, luego regresen, se nos cayó una lámpara y estábamos al aire. Exactamente. Me preocupaba mucho que le fuera a pegar a una persona. Sí, claro. Entonces, sí. Cuando veo que le que cae sobre la mesa, ya como que respire. No pasa más que ya se cayó, ¿no? Y es que las lámparas tienen como unas cositas que abren. Entonces, esas cositas pueden llegar a ser un poco filosas si van con fuerza. Si sí, la lámpara va con fuerza, entonces, a la hora que va cayendo, son como unas láminas. Fue como esos 30 segundos muy feos, pero sí, bueno, ya pasó. ¿Qué en cámara lenta, hoy? Sino así de ya luego le ponen cámara lenta, sí, lo suben, lo hacen en cámara lenta. Oye, fíjate que lo que yo creo que hubiera querido Alfredo Adame que pasara en cámara lenta había sido esto de esta situación que le está ocurriendo, porque después de que arrancó campaña. Porque va por una alcaldía ya. Va a una diputación en Tlalpan. Perdón, sí, en Tlalpan, exactamente. Una diputación ahí en Tlalpan. Y allá donde tenemos depa. Sí, allá donde tenemos. Con ropita depa. De frío. Ah, no, de ya frío, no hay ropita de frío. De frío de invierno. Ah, no, de frío de invierno. De frío de verano. De frío de verano. ¿Sigue todavía ahí la ropita? ¿Sigue la ropita de verano? En Tlalpan, sí. Que no escuché. Que es la casita que tenemos ahí en Tlalpan. En claro que tienen todo, casita de campaña, lo que sea. Okay, todo. Bueno, entonces resulta todo. Que estábamos diciendo que Alfredo Adame va de diputado a Tlalpan. A Tlalpan, exactamente. Y luego, justamente cuando lanza su campaña, cuando arranca su campaña, lanzan un audio en donde Alfredo Adame podemos escuchar que vamos a recordar parte de lo que él decía, donde nos hablaba primeramente, en este audio se escuchaba que pues iban a clavar cierta cantidad de dinero, que no había que tirarle a la jefa de gobierno, que no le había que tirarle al gobierno actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya se había sentado a reunirse, platicado con tal cual y su sanita persona. Entonces se puso la situación complicada para Alfredo Adame. Después el señor sale a decir, pues yo no tuve nada que ver, sí platiqué, dice, sí me reuní, pero lo que habíamos, de los montos que habíamos hablado, era de cubrebocas. Esto era lo que decía, vamos a ver el video. Y con un audio evidentemente editado y fuera de contexto, que tiene como objetivo dañar mi candidatura. Este montaje no refleja mis opiniones y aclaro, que los únicos dueños de redes sociales progresistas son los ciudadanos. Ninguna persona o figura en lo individual puede atribuirse la propiedad de un instrumento de organización política pública. Reitero que la campaña de redes sociales progresistas no es de golpeo, sino de propuestas. Yo recibí la instrucción del presidente estatal de redes sociales progresistas, Pedro Pablo de Antuñano, de no atacar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ni a ningún otro actor político, porque nuestra campaña es sanar a México, no dividirlo. Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas 13M1860. En ningún momento digo la palabra dinero, pesos o algún valor económico. Esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones, el cual arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de esta operación. Soy Alfredo Adame. Como siempre, estoy a sus órdenes. 4-3. Pues ahí lo que decía Alfredo Adame. Él decía que, bueno, daba una disculpa, daba una semidisculpa, hablaba de esta empresa 3M, donde había
pedido algunos cubrebocas para dentro de la campaña poder repartirse, pero sorpresa, la empresa reaccionó y dijo: a mí no me metas en tus broncas, a mí conmigo no has tenido ningún contacto, yo no quiero tener problemas y yo no sé nada del asunto que traes. ¡Qué grueso! Entonces, creo yo que ahí Alfredo Adame debió mejor quedarse callado, que sus asesores debieron de haberle dicho: ¿sabes qué? Mejor. Digo, porque saben también sus asesores que es una persona que se calienta rápido, ¿no? Es una persona muy visceral, actúa de una forma visceral. Antes de pensar las cosas, creo que actúa lo que en el momento le reacciona y demás. Y muy probablemente él ha de haber dicho a su gente: ¿saben qué? Yo quiero hacer un video donde pida disculpas, donde hable de realmente lo que pasó en este audio, de realmente las cifras de las que yo estaba hablando relativamente, porque ya salió la empresa a decir: conmigo no has tenido ningún contacto. Y yo creo que debieron de haber dicho: a ver, no, mejor espérate, deja que las cosas se enfríen y ya después vemos cómo solucionamos la situación, ¿no? Ya después vemos. Mientras ahorita enfócate en el arranque de campaña, enfócate en hacer tu movimiento de campaña. No sé qué se haga dentro de... pero pues el movimiento que imagino yo todos los políticos tienen que hacer, ¿no? Para llegar a las casas, para llegar a la gente, para tratar de emitir un mensaje de sus propuestas, que yo creo que más que un chisme de Alfredo Adame nos gustaría saber qué propuestas trae. Que propone trae, por Tlalpan, ¿no? Para sí, legislar. Claro, porque ¿qué pasa por ahí? Por es mi vecino de Tlalpan, mi vecino de Tlalpan. Fíjate que ahí te lo encuentras muy seguido en las calles, ahí por el por Tepepan que se llama. Ajá. Y lo encuentras en los centros comerciales, particularmente en Perisur. En todos lados anda en Tlalpan, anda muy movido el señor, así pero es que... Pero hay como una situación complicada que pasa en Tlalpan, amigo, que digas... Ya ahorita... Tiene que actuar por esto. No, bueno, el agua. En todos lados, ¿no? En todos lados. Pero... pues, ¿qué te digo? La verdad es que todos como él, como José Joel, como el hermano de Belinda... Ah, el hermano de Belinda. No sé qué más quieran, ¿no? Pero fíjate, me da... Dice Marco que te lo encuentras muy seguido en Perisur, ¿no? Ajá. Eso antes de la campaña, Marco Mesa. Sí, obvio. Porque ahorita te lo vas a encontrar en el mercado de Sonora. Sí, así es que pues es que como ya no estoy allá, ya no sé por dónde anda, sí. Pero sí. Ya en el tianguis de la... Ya Perisur lo va a dejar descansar un rato, ¿no? Sí, sí, va a dejarlo descansar un rato. Fíjate que quien descansa, y no quisiéramos que hubiera descansado, es Alexa Bueno, la soldado Alexa Bueno. Esta youtuber que tú nos platicabas, yo la conocí por ti, nos platicabas de todo lo que... Y yo la conocí por tu hermano Carlos, ¿te acuerdas, Marco Mesa? Que él nos dijo que había una youtuber que estaba, estaba haciendo videos de la Secretaría de Defensa Nacional. Ajá. Se me hizo tan raro, justo estábamos en la casa de su hermano Carlos, en la Ciudad de México, estaba Rosalía Cerón, la doctora, y estaban hablando justo de cómo a través de YouTube, esta youtuber estaba vendiendo todo lo que la Sedena no nos había dicho permitido que era también, hacer, ¿no? No nos había permitido exacto. Ver, ¿no? Y es que no nos habían permitido ver, no porque a lo mejor no se pudiera ver, sino porque pues no teníamos esa posibilidad de acercarnos, tal vez, ¿no? Ir al colegio militar a ver qué era lo que pasaba, ir a los campos, a lo mejor, porque cuando uno ve esas fortalezas, porque son verdaderamente fortalezas, nosotros afortunadamente o desafortunadamente, no sé qué sea, tenemos una región militar aquí en Irapuato. Sí, estamos como muy acostumbrados. Sí, estamos muy acostumbrados a pasar por un campo militar y ver de repente a los soldados ahí, ¿no? Estamos acostumbrados. Hay regiones que no la tienen. Estamos muy acostumbrados a convivir con la milicia. Ajá, para nosotros no es raro ver un carrito de tanque, un carro tanque, porque lo hemos visto siempre, pero sí me ha tocado ver personas que vienen a Irapuato, ven el carro tanque y se asustan, ¿no? Sí. Y dicen, ¿y por qué? ¿Por qué hay ejército? Porque aquí hay una región, ¿no? Ajá, claro. Y es normal. Uh-huh. Ahora, la soldado Alexa Bueno, nos decía qué era lo que ocurría dentro de, ¿no? Cómo era que se vivía el ambiente. ¿Qué clases había en el colegio militar, por ejemplo? Los requisitos para entrar al colegio militar. También nos platicaba de lo que se hacía, a qué hora se levantaban, qué desayunaban, qué comían,
cuál era el régimen alimenticio y también de ejercicio, porque también tienen un régimen para hacer ejercicio. Y dentro de todo esto, la soldado Alexa Bueno nos ayudaba a acercarnos un poco más, de una forma no tan cuadrada como es la Sedena, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional. Y esto lo hacía divertido. Finalmente, la soldado Alexa Bueno dice, yo no sé por qué estoy con Alexo. Alexa Bueno nos dice, me voy, tengo que dejar atrás esa parte, agradece el crecimiento que ha tenido. Y lo platicábamos hace rato, decíamos, es impresionante que ella tan chavita se haya aventado el paquete de decirle a sus superiores, porque ella era del área de comunicación de esta dependencia. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué se fue? No escuché. ¿Por qué ella decidió irse? Ella se va porque había por ahí algunas inconsistencias, había acoso dentro del laboral. Denunció acoso laboral. Acoso laboral. Y ella toma la decisión de mejor irse de la Secretaría. Pero yo tengo mis dudas. Yo también, porque a ver, si está siendo muy transparente y mostrando todo lo que está ahí, ajá, ¿en qué momento surge el acoso laboral? Más bien, ¿no es que así es la disciplina de la milicia? Sí, es mucha la disciplina, pero no hay acoso o ella lo tomó como acoso. Probablemente haya sido. Digo, yo no sé a qué horas los levanten y a qué horas se duerman, pero entiendo que se levantan súper temprano. Es que es disciplina. O sea, es ejército, no es cualquier cosa. Sí, exactamente. Y además también los superiores pues les hablan parejo a todos. No nada más por ser mujer le baja el tono, es todos, órale. Además le tienen que guardar respeto al superior. Totalmente. Creo que le llaman mi... ¿Cómo es la frase? No, es mi... Ahí lo decía, mi ilustrísima, no, mi, ay, alguien que sepa de la Sedena, sópleme. No, es que no. Es como, les llaman, superioridad. Dice mi tío desde Chicago, compren flores, es que atrás pasa el señor de las flores. Tío, ahí las tienes en la mesa, tío, ya las compramos. Ya tenemos. Sí, ya tenemos. Pero fíjate que, sí es parte de, y hay que recordar, yo tengo a una persona que estudió conmigo, Marlet Morales, le mando un saludo, que por ahí nos estuvo visitando en la estación en algún momento. Sí, que no sabíamos, sí, que no sabíamos que ella... Oye, bueno, pero tú ibas a ser militar, ¿no? A mí me hubiera gustado, fíjate. A mí me hubiera gustado sí ser militar y me hubiera gustado... Cuando yo vi los videos de la... Imagínatelo de uniformado. Imagínate. En azul Z. Con los ojos azul fosforescente, porque ya con el azul Z y esos ojos. Imagínate. Marco Mesa, pelo cortito y así. Alberto ya no libraba la edad, porque te acuerdas que tu hermano Carlos nos dio así los requisitos a veces de IFG. Y ese día iba Carlos Vanegas con nosotros. Ah, sí. Y entonces decían, no, es que ocupa, no, él no quería. Marco Mesa y yo. Lo quería meter, lo quería meter. Éramos los que estábamos. Y no ocupan licenciados en periodismo de la Carlos Septién que tengan 25 años. Y no, pues que sí. Pues ya estábamos leyendo los requisitos y animándolo a que se metiera al ejército. Porque justo el ejército requiere de varias disciplinas y carreras para que se vayan desempeñando ahí. Es que no nada más es lo que hagas de tu profesión. Ajá. También se ocupa lo físico, que aguantes pues toda la... Aguantes el ritmo. Eso. El ritmo físico. Eso. Ah, yo hubiera encajado. Tú sí hubieras aguantado, Marisela. Sí, por la disciplina. Sí. Yo creo que llegó bien puntual. Yo creo que me hubieran dicho, pásale, ya. Muy bien. Llegaste pero bien es temprano. Tuyo. Sí, es más, directo a general. Exactamente. ¿No? Me hubiera gustado... tuve uno de mis tíos estudió en el colegio militar... Y lamentablemente pues perdió la vida ya hace algún tiempo. Y él nos platicaba muchas historias del colegio militar, de cómo los levantaban. O sea, tenías como esta cercanía, pero realmente no sabías, si no tenías a alguien allegado a esta dependencia, no sabías qué era lo que pasaba. Y Alexa Bueno nos abrió este panorama. Triste que se vaya porque es una youtuber que levantó mucho al... ¿Y se irá a quedar de youtuber esta parte? Yo creo que sí se va a quedar de youtuber porque pues ya tiene un rostro, ¿no? Ya tiene un reconocimiento, se puede decir. Entonces, muy probablemente pues sí siga ahí, pero pues ojalá que las cosas vayan mejor. A quien no le han ido nada mejor pues ha sido a Miguel Bosé. Triste y lamentablemente. Miguel Bosé nos ha dado a conocer que lo que ya muchos creíamos y intuíamos, ha perdido la voz.
ya no tiene esta facilidad para cantar como lo hacía y como en los años que eran 80. No, pues digo, todavía hace unos que 10 años tenía, estaba en su mejor momento. Pero cuando él inició, amigo, como en el 80, más en los 80, ¿no? Pero mira, yo iba como en segundo de primaria. Ajá. Cuando estrenó su disco que se llamaba Buceo, que era Miguel Bosé, salía el vestido de torero. Ah, sí, sí, sí. Y con una, era una portada blanca. Sí, me tocó ver. Y es con el disco de Te Amaré y tal. Entonces habrá sido 1980 y algo, porque yo tendría, no sé cómo. Iba en segundo de primaria, eso sí me acuerdo. Sí, estaba, era una niña. Era una morritita. Y Miguel Bosé, pues, lamentablemente, yo considero que ha de ser una de las. Es como, por ejemplo, si a ti te dijeran, ya no puedes tener el micrófono, ¿no? O sea, te quitaran esta parte de periodística que tienes. Sufres, ¿no? Sufres porque es tu profesión. Claro, descansaría un poco más, pero claro, sufriría. Con otro ejemplo. Exactamente. No, pero fíjate, sí es duro. Sí, sí es duro porque es en donde te has desenvuelto y es lo que elegiste, ¿no? Desde algún momento. Miguel Bosé, afortunadamente, pues, tenía esta voz y este séquito de personas que lo seguían. Y entonces, el que él anunciara esta situación es complicada, el que anunciara, ya perdí mi voz. Tal es el caso de José José, ¿no? Esa voz que le ha dado mucha gloria a todo el mundo. Es una muy peculiar. Hermosa, que de pronto ya no puedas pararte en un concierto de estos que llenaba auditorios. Uh-huh. Porque no tenga voz. Es como lo decía, lo que le pasó a José José. Claro. Que murió ya muy minado de sus cuerdas vocales. ¡Qué triste! Sí. Porque es con lo que hablas, es con lo que te comunicas, es con lo que le has dado mucho a la gente. Uh-huh. Y que de pronto se vaya, debe con lo ser que les tremendo. Has hecho sentir más allá, ¿no? Ajá. Les has hecho sentir. Y ojo que pese a que el hablar transmite, comunica, la música sana. Y es lo que muchos cantantes dicen. A mí me gusta cantar porque sano. En el momento en el que yo estoy interpretando o estoy componiendo alguna canción, me gusta porque sano a la gente. Para Miguel Bosé debe ser ahorita, digo, si era un tanto huraño, yo creo que se volvió. Y recién más, acaba de salir, ¿no?, en esta película de Guerra de Likes. Ajá. Tuvo una participación especial de 3-2-1, o sea, 30 segundos. Sí. Donde si acaso tiene unas líneas, o sea, un párrafo o menos de un párrafo. Uh-huh. Ha de decir qué canción quieren o una cosa así. Pero sí lo dice y se oye que ya no habla. Se escucha cansado. Sí, se oye. Muy extraña, ¿no? Como que les hizo el favor. Era amigo de alguien de la película. Ajá. Y lo invitaron, sí, y les hizo el favor. Y levantándonos el evento, que han de haber dicho. Sí, porque estuvo raro. Las chavas están en un bar y de repente dicen, ¡ay, ahí está Miguel Bosé! Se paran, él empieza a bailar. Entonces él está como persona, como Miguel Bosé, ¿no? Sí, como él está un personaje. Ahí, okay. Aparece y 3-2-1 dice, hola, ¿cómo están? Punto. Pero así de el texto como muy cansado. Ajá. Como se le oye mal. No sabía que definitivamente ya se le había ido, pero qué dolor, ¿no? Porque es una voz que al menos a mí me gusta mucho. Sí, a mí también me gustaba mucho y sus canciones son muy buenas. Yo creo que nos deja un buen legado dentro de la música. Triste que ya no pueda interpretar como lo hacía y que esta voz, pues, haya tenido que reposar, pues, prematuramente, ¿no? Se podría decir. ¿Pero qué será? ¿No se la cuidan? Yo creo que no han de tener un cuidado adecuado. Me ha tocado ver algunos cantantes que después de sus interpretaciones salen, se cuidan mucho la voz, tratan de no ingerir como cosas muy frías, de no fumar, por ejemplo, de no fumar, mira, de evitar el cigarro, porque platicaba una conocida que se dedica a la música, que al momento de fumar, el humo daña las cuerdas vocales, entonces evitan este, para tener una larga vida. Oye, pues qué mal. Es lo que hacen, sí, tristemente, pero bueno, yo creo que no tuvo un muy buen cuidado de sus cuerdas vocales, de su voz. Lamentablemente, pues nos anuncia, perdí la voz. También yo creo que estamos esperando que haya un acercamiento, que nunca lo hubo, ¿verdad? A ver, Marco Mesa por ahí, asesórame si Michelle Salas y Frida Sofía en algún momento se llevaron bien. Sabes que hay mucha rivalidad. Ajá. Porque claro, Michelle Salas, pues, es la hija de Luis Miguel. Sí.
y Frida Sofía, la hija de Alejandra, Alejandra Guzmán, pero no la pela, no se quieren, tienen un conflicto. Y Luis Miguel le manda su mensualidad, la tiene. Mira, con que le mande el dinerito para que ella viaje por todo el mundo. Y además, Luis Miguel es muy reservado. Nosotros no sabemos si se junten en algún momento. Si se vean o no. Exacto. Entonces, todo eso le afecta a Frida Sofía. Fíjate que en algún momento... Y ahí está el asunto. En algún momento, digo, no tengo como una noción de que Frida Sofía y Michelle Salas vean, se estén como juntas, como primas, como tal. Por eso es que le decía a Marco, a ver, asesórame tú si en algún momento las viste cerca. Y corrobora, ¿no? Corrobora lo que se ve. ¿Pero son primas como en segundo grado? Sí, porque Michelle, esta Stephanie Salas es sobrina de Alejandra Guzmán. Ajá, hija de Silvia Pasquel. O sea, hermana, es sobrina nieta de Alejandra Guzmán, sobrina Michelle Salas. Bueno, no sé si sobrina nieta, pero porque ¿sí? no conozco esa rama tan larga del árbol genealógico. Sí, porque ¿sí? a ver, bueno, ya luego lo investigo. Ajá, pero, okay. No, pero bueno, a ver, sí. No, sí, es como hija sobrina nieta, sí, una cosa sí. así. Digo, no son primas directas. No, primas, es como la segunda. Ajá, primas línea, hermanas, ¿no? se dice, ¿verdad? No son primas sí. hermanas. Algo bueno, así. Finalmente, también por ahí decían que... Es más consentida Michelle Salas por la señora Silvia Pinal que Frida Sofía, ahora que se ha portado mal. Pero ahora pues si ni está Frida mal. Sofía como para dejarse querer, ¿no? Y platicaban en su momento que dentro del testamento de la señora Silvia Pinal se había planteado que se le dejaran, la señora Silvia Pinal tiene por ahí estacionamientos en la Ciudad de México y se había planteado que estos estacionamientos pasaran a ser administrados por Michelle Salas en el momento que la señora Silvia Pinal dejara este mundo terrenal, cosa que enfureció a Frida Sofía y fue como de no, los estacionamientos no, porque dicen que generan muchos recursos, y hay mucha afluencia económica dentro de esos estacionamientos. Traen pique, está por feo todo. Y decía Frida Sofía, nunca me he llevado bien con Michelle Salas. Hace algunas horas nos compartía una transmisión y decía, nunca me he llevado bien con Michelle Salas. Ella está en su mundo, yo estoy en el mío. Ella muy pegada con su papá, que todos sabemos quién es su papá. Y pues yo, a mí nadie me pela, bien lo decías hace rato. A mí nadie me pela porque ahorita hay que recordar, trae un pleito casado con su mamá. Y pese a que ha intentado, a lo mejor, no sabemos si por publicidad o por lo que tú quieras, ha intentado acercarse a Alejandra Guzmán, no ha resultado y no las hemos visto juntas en ningún otro lugar. Entonces, pues triste y más triste que siendo una de las familias emblemáticas de estas dinastías, que podríamos nosotros decir que padre que Michelle Salas y Stephanie y esta Frida Sofía se lleven bien. Lamentablemente no se dan, ¿no? Pero pues hasta en las mejores familias, Maricela, hasta siempre. Las mejores familias. Pasa hasta en las mejores familias. Se dan estas circunstancias tristes, pero se dan. También lo que se dio es a nuestra querida Ninel Conde. Y esa Ninel Conde nos da harta tela para cortar. ¿Ahora qué hizo? Harta tela para cortar. Fíjate que a Ninel Conde la demandó una ex empleada, una señora que trabajaba con ella. Que yo la verdad, Ninel, me voy contigo, pero dicen que es muy sangrona. ¿Es sangrona, amigo, por ahí, la Ninel? Sí, es muy especial, la verdad. ¿Sí? A ver, tú platícanos una anécdota, amigo. Una anécdota. Sí, ¿me permites un poquito? Sí, o sea... yo te permito tantito. Mira, mientras yo te voy a platicar. Mira, te voy a decir, a ver, rápidamente, esto. Cuando hemos tenido enlaces con ella, ajá. En Venga la Alegría o en donde yo he trabajado, sí. Te dicen, sí te va a dar el enlace, preparas el video, preparas todo lo que tienes que preparar para que ella hable. Y para que todo ilustres. Al momento de marcarle no contesta. La persona que te la va a comunicar, ni siquiera ella. Entonces te vuelves loco porque tú dentro de tu programación tienes preparado el espacio para esa persona. Y entonces es un show. Y bueno, por fin te contesta y dice, ay, ¿qué pasó? Pues ya estamos en el enlace. Ajá. Permíteme, déjame localizarla. Ándele. Ay, ¿cómo? Pasa otro rato y no te la localiza. Y luego, a ver, permíteme, déjame hablarle a la gente que tiene, al agente, o sea, al manager que tiene en Estados Unidos. A ver si él nos los puede comunicar. No. Ya le hablan a la gente. Pues total que después de 80 llamadas. O sea, es una triangulación. Es una triangulación. Ya ella contesta, bueno, en este tono. Ay, ¿cómo? ¿Y luego qué le dice? Hola, Ninel, pues ya estamos aquí para la... ¿para qué programa es?
Para Venga la Alegría. Ajá. Ah, ok, está bien, gracias. Aquí espero. Entonces ya le hablan los conductores. Ajá. Oye, ay, ¿cómo está? Ay, no. Ya se transforma en... Se transforma. Así es. En el bombón. En el primero es la asesina y luego es el bombón. Así la mayoría. Ay, no nada más no. Ella. Entonces son especiales. Pero yo creo que no debería, ¿no? Porque pues es que solitas se van haciendo como esta idea de soy lo máximo, nadie me merece. Pero a ver, si tú estás generando el escándalo, si tú estás generando que todo el mundo te busque, pues contéstales, ¿no? Pues claro, te va a generar más escándalo y más repercusión y más todo, ¿no? Claro, claro, yo opino lo mismo que ustedes. Yo por eso qué bueno que no soy ni bombón, ni asesino, ni estrella, ni luminaria, porque no saben. Sí. No se imagina. Ya sacaremos el libro, Alberto. Ya. Confesiones de Marisela Luna. Confesiones de estando en el 3-2-1. Estando en el corte en el radio con Marisela Luna. Estando en el corte en las noticias con Marisela Luna. Fíjate que María Velázquez, esta persona que demanda a Ninel Conde, la demanda por despido injustificado. Le pagaba una módica cantidad, 38 mil pesos mensuales, por cuidar a la hija que procreó con Aditech, asesorarla en la parte educativa y también al hijo que tuvo por ahí con Giovanni Medina. En este argumento que del que habla María, decía que Ninel Conde pues, la había despedido injustamente, que no sabe qué es lo que pasó. Y de un día para otro le dijo, ya no requiero de tus servicios y hasta aquí se acabó. No la indemnizó, que es lo que ella está buscando ahorita, que la indemnicen. No la indemnizó, pero Ninel sí tiene una reputación bien, dice aquí mi amigo, tiene una reputación fea. Tiene una reputación fea. Me tocó ver hace poquito un video de estas youtubers de León, de Las Perdidas, en donde una de ellas platicaba que se había encontrado con Ninel Conde en una de las televisoras a las que había sido invitada, supongo yo que en Televisa, había encontrado a Ninel Conde, y esta chica se acercó para pedirle una fotografía. 3-2-1, Ninel Conde dice, ¿ah? Se voltea y no le da la foto. Dice esta youtuber. ¿A quién? ¿A Wendy? A Wendy, la más preciosa. No, a... Ah, no, es Kimberly, ¿verdad? Sí, Wendy, no Wendy. Yo por convivir, pues. Yo ni las veo, amigos, pero me cuentan que Es que entonces, ustedes no están viendo a Marco, pero Marco allá atrás está haciendo la misma. Hoy hubiéramos puesto el video del... Sí, hubiéramos puesto el video. La semana próxima les ponemos el video del niño de los ojos. Finalmente, con esta mujer, ¿qué crees que dice esta youtuber? Esta perdida dice, yo tontamente voy y me le vuelvo a acercar a Ninel Conde. Después de la jeta que le metió, dice, me vuelvo a acercar a ella porque está impresionantemente operada. Dice esta mujer, ¿no? Está impresionantemente operada e impone. Entonces me vuelvo a acercar a ella para decirle, oye, nos tomamos una foto, agarra el teléfono en ese momento, voltea a verla otra vez con cara de asco y empieza a decirle a la gente con la que está hablando por el teléfono, préndele la televisión al niño, que no sé qué, que esto, que el otro, que bla, 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 agarra, camina y se va. La deja con la palabra en la boca. Ay, qué entonces, sí, es una persona muy grosera, muy, muy grosera, amigo. Con esa gente, amigo Marco Mesa, nunca hay que trabajar, nunca. Amigo, este es el pan de todos los días en los espectáculos de México. Y como ella, hay 20. Hay 20. Pues ay, muy no, mal, ¿eh? Qué triste. Pues qué triste, así las cosas, Marisela, Alberto Segovia 13, por ahí nos podemos encontrar. Toda la cosa muy bonita, amigo, muchísimas gracias. De nada, aquí andamos. Aquí es bueno, si ustedes vieran. Pero bueno, yo los quiero invitar a ver a nuestra amiga Annalisa Rosas, que nos va a hablar de inteligencia erótica. ¿Qué les parece? Ah, bueno, vamos con Annalisa Rosas esta noche. Hola, hola, y ya estamos de regreso una noche más. Hoy andamos, como pueden darse cuenta, en la ciudad, porque ya se extrañan, porque no las salidas, ¿no? En noche. Y el día de hoy estamos hablando al respecto de estudiar y hablar sobre la inteligencia erótica. ¿Por qué mi interés de que podamos hablar de que también se estudia? Porque comúnmente, ya sabes, entre las cosas que de pronto puedo observar, de las cosas que me preguntan y demás, es, oye,
para mejorar la relación sexual con mi pareja, para mejorar mi actividad sexual y todo esto, ¿no? El tema es que normalmente no lo revisamos, no lo estudiamos, no lo conocemos más allá de nuestra propia experiencia. Y si además de esto, revisamos que no nos enseñaron la verdad mucho al respecto, porque en la adolescencia tenían miedo de que si nos daban información íbamos a acabar teniendo relaciones, echando a perder nuestro futuro, etcétera, etcétera. Realmente lo que aprendimos en mucha mayoría fue comentando con nuestras amistades, nuestras amigas o amigos del momento, a veces desde la pornografía y de lo que los medios muestran, ¿no? Entonces desde ahí traemos muchos déficits al respecto. Y para quienes están en ambientes educativos, para quienes conocen el ámbito de la docencia y todo esto, hablamos de, por ejemplo, las competencias. Cuando decimos que un alumno desarrolla las competencias es porque desarrolló tres cosas: habilidades, aptitudes y conocimientos que sabe aplicar para la modificación en su entorno o para algún desarrollo de algo, ¿no? Exactamente lo mismo podemos aplicarlo en temas de erotismo. Por eso es que ahorita, sobre todo, me van a empezar a ver hablar al respecto de inteligencia erótica, diría alguno de los autores. Este autor hablaba en términos de disciplina, decía así, porque sí existe quien no es inteligente en la disciplina, y también existe quienes no sabemos, quienes no desarrollamos cualquiera de estos tres. Y normalmente, si tuviéramos que ponerle como una puntuación, pues traemos ciertos déficits. Por eso es que es tan común para mí la consulta al respecto, o como tanto esto el dame algo. La cuestión es que no profundizamos en ello, ¿no? Como que queremos el tip mágico, así de, alguna vez leí en Cosmopolitan, así de, súbete en la lavadora y verás que con la vibración ella va a tener el orgasmo de toda su vida. Ajá, ¿no? O sea, ¿cómo no? ¿No? Ya me imagino la escena y de hecho pienso, si no tienes desarrolladas las habilidades, las aptitudes o las, que tiene que ver con las habilidades, perdón, las actitudes o los conocimientos, subirte en una lavadora no te va a servir por mucha vibración que haga esta. Realmente lo que tenemos que aprender es estas tres, desde las habilidades, que con esa voy a comenzar, las otras dos las voy a dejar para después del corte y que sigas con nosotros aquí en la noche con Maricela Luna. La primera, que tiene que ver con las habilidades, mucho tiene que ver con desarrollar aquellas cosas que necesitamos para poder ser buenos durante la vida, ¿no? Y es que a estimular se aprende, a manejar nuestro cuerpo se aprende, el poner en práctica tiene que ver eso con las habilidades. Hay quienes desde ahí han tenido buen, digamos, como buen desarrollo, de alguna u otra manera han estado en contacto consigo mismos, consigo mismas, durante el acto, han incluso tal vez desde la infancia y la adolescencia fueron explorándose a sí mismos. Para nosotros en sexología el tema de la masturbación no es un problema, muy por el contrario, nos ayuda a conocernos, y desde ahí seguramente que se fueron desarrollando algunas habilidades. Desde ahí puede haber quienes tengan bastantes carencias, porque puede ser que nunca lo pusieron, nunca lo revisaron, nunca lo aprendieron. Ya sabes, en la adolescencia a veces hacemos algunos juegos que de besar a la almohada o de cosas por el estilo, como cuando estamos empezando a conocer, o besar un muñeco, por ejemplo, cosas por el estilo que pueden ser como de juego de adolescencia, pero que va ayudando a desarrollarlo antes de hacerlo, o inclusive el verlo en las películas y de pronto vemos a los adolescentes, a los niños así bien clavados y metidos viendo cómo lo que están haciendo los adultos cuando se empiezan a besar, porque también están aprendiendo. El tema de todo esto no solo va con eso, y ya sé que ahí es cuando tenemos la idea de que entonces les vamos a dar permiso y van a acabar haciéndolo, no necesariamente. Eso viene justamente con lo demás, cuando aprendemos al respecto de las actitudes y los conocimientos que se requieren. Cuando tenemos estas tres, comúnmente vamos a desarrollar esa competencia y decir, tenemos la posibilidad de tener un buen desarrollo durante el sexo o en el sexo, porque ya tenemos estas bases que nos ayudan y nos dicen por dónde movernos. Entonces, en este primer momento, la intención pues sí es que te quedes con esta información de la primera parte que tiene que ver con las habilidades. Hay quien necesita, digamos, un tanto desarrollar más habilidades, y también les digo, el deporte lo desarrolla, porque el deporte nos enseña mucho el control del cuerpo. Quien practica algún tipo de deporte está aprendiendo al respecto de cómo dominar su cuerpo y llegar a niveles más altos, incluso de desarrollo en su propio cuerpo, musculatura, flexibilidad, equilibrio, etcétera. O también lo desarrollamos cuando aprendemos, por ejemplo, a dar un masaje, ¿no? Cuando sabemos qué tocar, cómo tocar, y estas formas de acercarnos al otro se desarrollan en aprendizaje cuando estamos poniendo las habilidades. Es decir, no solo es en el acto en sí mismo, sino que en muchos otros momentos vamos aprendiendo cómo acercarnos, cómo tocar,
cómo reacciona nuestro cuerpo, qué nuestro cuerpo puede hacer, es conocimiento corporal y todo esto, y que se va aprendiendo de diferentes maneras. Pero todo eso tiene que ver entonces con las habilidades. Y quédate con nosotros porque nos falta la segunda parte. Vamos a hablar al respecto de las actitudes y los conocimientos que nos ayudan también a enfrentar de mejor manera todas las dificultades que podamos llegar a tener, y también para tener mejores herramientas en nuestro erotismo, lo que se conoce entonces como inteligencia erótica. Nos vemos en un momento más. Bye bye. Seguimos transmitiendo en la noche con Marisela Luna a través de Guanajuato Informa. Muchísimas gracias a quienes nos han estado acompañando, quienes han estado conectando, quienes han estado compartiendo mensajes, comentarios, sugerencias. Infinitas gracias. Y bueno, pues es momento de escuchar otra más desde la cooperativa en Irapuato, otra más de las recomendaciones de Ana Elisa Rosas. Vamos con ella. Bien, y ya estamos de regreso, y en esta segunda parte, como te había estado diciendo desde la primera, no son enchiladas, no es nada más de dame el tip para tener mejor desarrollo, también es irlo aprendiendo. Y en la primera parte hablamos acerca de las habilidades,
En la segunda vamos a hablar entonces un poco acerca de las actitudes y de los conocimientos. ¿Qué actitudes necesitamos para las cuestiones al respecto del sexo? Déjame decirte que ahí entran, para aquellos que están en el ámbito de la educación y también queremos educar a nuestros adolescentes, el término de los valores también entran dentro de las actitudes. ¿Cómo queremos enfrentar esto y qué nos implica? También implica esta parte de relación con el otro, de no hacer daño, qué actitudes debemos de tener. Y no solo esto, sino también una actitud que nos puede reflejar, no una atención específica en el momento. Les digo mucho, no cuando vamos a demostrar algo en el sexo, que si soy la mejor o que si soy el mejor o lo que fuera, porque eso se siente y se nota. O cuando tenemos muchos temores. Y desde ahí nuestra actitud es como, espérame, espérame, no, o con muchos temores, o como que no, cohibido, cerrado, sintiéndonos mal. En ese sentido, todo eso se manifiesta con actitudes. ¿Cuáles serían estas otras actitudes? Y que no se cambian solo porque te las diga. Muchas veces necesitamos hacer una revisión un poco más profunda, porque puede ser que algunas de nuestras actitudes vengan de ciertos aprendizajes, experiencias, podrían ser hasta traumáticas, o algunas otras cosas que desde la infancia vimos. Las actitudes se aprenden incluso con nuestros padres. Si entre ellos dos se besaron enfrente de nosotros, si fue algo que podíamos ver como algo más natural o si era algo que estaba lleno de culpa, de no lo hagas, de eso está mal, etcétera, etcétera. Y entonces las sensaciones de culpa cuando estamos en esto, ¿no? Las actitudes tienen que ver y se van trabajando con todos estos, le llamamos los psicólogos, las psicólogas, introyectos que a veces tenemos, ideas que succionamos, que las creímos sin cuestionarlas. Esos tienen que ver con los introyectos o aprendizajes que tenemos cargando y que no hemos cuestionado. Sin embargo, esto de las actitudes, digamos, lo que buscamos es una actitud que tiene que ver con cierta relajación, no ir a demostrar algo, con la posibilidad de no estar súper ansiosos o súper ansiosas por el momento, de estar receptivos, de poder explorar, incluso porque no, si algo ocurre que era fuera del plano, como que no salió como yo lo esperaba, poderme reír, pero es una sensación tranquila, ¿sabes? No de burla, no de tratar mal al otro, pues en esta cuestión de la risa o algo por el estilo, sino de relajación, de estar pasando un buen momento. Y los conocimientos, uff, nos van a ayudar muchísimo. Ahí es donde necesitamos y podemos escarbar también bastante, porque los conocimientos de cómo cuidarme, ¿no? Cuando queremos, no queremos embarazarnos o no queremos embarazar, en caso de los hombres, cuando el hecho de saber cómo cuidarnos de una infección, qué hacer si me enfermo, cómo saber si estoy enferma, qué es lo que tengo que hacer, que si me voy a morir o no me voy a morir, que es lo que siempre pensamos de las ITS y que requieren simplemente la atención. Todos estos conocimientos al respecto de si es una práctica que no estoy tan ubicado y que yo traigo el prejuicio de que las personas que les gusta esa práctica entonces son gays, son lesbianas o están enfermos o enfermas. Y esos realmente son prejuicios, no parten de la base del conocimiento, sino de una idea que tuvimos, que nos enseñaron y que tiene que ver con prejuicios culturales que muchas veces cargamos. Los conocimientos del cuerpo, en cómo funciona, cómo ir reconociendo que mi cuerpo está listo, lista para el acto, etcétera, etcétera. Todos estos conocimientos nos preparan para, y entonces se conjuntan los conocimientos, las actitudes, que te digo, vienen de la mano también con los valores para aquellos que les gusta el tema de la educación, pero también de las demás actitudes al respecto del cuidado propio, el cuidado de los demás. Y también entonces tenemos al final las habilidades, ¿no? La parte práctica que podemos ir desarrollando. Eso es lo que se conoce entonces en varios lugares que han ido ubicando, dentro de ellos también de la escuela donde estudié, la inteligencia erótica, y que se desarrolla y se aprende también, y de formas formales también. Y de eso también ya estarán encontrando información en mi página, Ana Elisa Rosas, ya sea de Facebook, ana.elisa.rosas, en Instagram, para que puedan ir conociendo más y estudiándolos de parte de formas más formales. Un gusto estar con ustedes, estar ya de regreso, y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. ¿Qué tal con los consejos de Ana Elisa Rosas? Muy bien, y bueno, pues agradecemos como siempre su participación en este programa. Y se llegó el momento de irnos a la cocina para ver qué nos tiene preparado Ceci Mesa, que estoy plenamente segura que como cada semana está para chuparse los dedos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva receta y el día de hoy les traigo un helado de piña al estilo Disney. Esta receta es muy conocida para la gente que ha ido a estos parques y a la gente que no también. Este helado se ha popularizado mucho dentro de estos parques de atracción de Disney porque tiene un sabor muy particular y muy delicioso. Y hoy les traemos el secreto detrás de esta receta, así que acompáñame a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tazas de piña congelada en cubo, o sea, en trozos, 1 taza de helado de vainilla, el más casero que puedan encontrar, entre más casero mejor, y media taza de jugo de piña. Vamos a licuar todos estos ingredientes y volvemos con el resultado. Ya sacamos nuestra mezcla de la licuadora y vamos a ponerlo en un recipiente de plástico o del que ustedes quieran. Lo vamos a tapar, muy importante, y lo vamos a llevar al congelador por 1 hora o 2 horas para que se nos solidifique nuestra mezcla de helado. Así es como nos queda nuestro helado y ahora vamos a hacer la prueba. Delicioso, muy fresco, muy suave y además tiene ese sabor en la piña con la vainilla que le da como una estabilidad, sobre todo para que la piña no quede como que tan ácida. Entonces está bastante rico, por favor háganlo y si les gusta esta receta, déjenos en los comentarios qué más les gustaría ver aquí o qué otras recetas quieren ver como sugerencia. Les mando un saludo y cuídense mucho. Quédate en la noche con Marisela Luna. Pues ya salimos de la cocina con Ceci Mesa y aquí está el producto terminado y además se ve delicioso. Y ahorita lo vamos a probar como siempre para que veamos y le demos el visto bueno, que yo creo que va a estar buenísimo. Ceci, sí, la verdad es que quedó muy rico, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar otro miércoles más aquí con ustedes. Y pues también muy contenta de traerles otra nueva receta diferente, algo fresco para el calor que está haciendo, ¿no? Para estos días ya de calor que está horrible y pues... diferente también en el sentido que no es un helado como que de la forma tradicional hechamente, ¿verdad? Pues está buenísimo y se ve buenísimo y ahorita vamos y a ver está, si está, así que por favor, hagan ¿lo podré receta. Probar de una vez? Sí, tú pruébale, mejor de una vamos vez a probar. Como el otro día me llevé la mitad del pastel, ¡ah, qué del bueno! Del pay de chocolate, muy, muy bueno buenísimo también. Buenísimo estaba ese pay de chocolate, de verdad. Sí, ve que de una vez nos das tus impresiones sobre este helado. Me encantó. ¿Sabes qué? No está como excesivamente dulce. Exacto. Eso es muy bueno, porque te sabe lo dulce, lo suficientemente dulce para que te sepa rico, pero no está exageradamente dulce. Así es, este helado de piña, que es el que venden solamente en los parques de Disney. O sea, no, es una receta secreta, pero obviamente ya no tan secreta porque ya la compartimos aquí. Pero este helado lo sirven como en unos vasos grandes que tienen la figura de Mickey, así es, como en $100 yo creo. Sí. De hecho, no sé si sabían, pero la marca de las piñas enlatadas que se llama Dole hizo exclusivamente esta receta de este helado usando sus piñas para los parques de Disney. Está buenísimo, así muy que, rico. De verdad, si lo quieren hacer, está súper fácil, no necesitan más que 3-4 ingredientes y ya. Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues fíjate que ya pasando a nuestro tema del día de hoy, que este fin de semana, el 3 de abril, el día sábado, allá en el Cairo se llevó a cabo un desfile, una procesión de faraones, de reyes y reinas egipcias. Así es, fueron 22 momias, fueron 18 reyes y 4 reinas que fueron trasladados desde del museo egipcio donde estaban al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia allá en Egipto, que de hecho es una distancia de 5 kilómetros entre los dos, o sea, prácticamente están muy cerca, pero hicieron este nuevo museo, pues ya más moderno, con nuevas exhibiciones, también con un sistema de ventilación y o sea, de control de estas tumbas, ¿no? Porque necesitan tener un nivel de clima, un nivel de oxigenación. Así es algo muy estricto, y bueno, ahora con las nuevas tecnologías, pues ya decidieron mejor renovarse, hacer un museo nuevo y trasladar a estos reyes y reinas egipcias de la época. Y bueno, como estamos viendo en ahorita, todo lo que fue este desfile, padrísimo, padrísimo, un derroche espectacular de recursos, de coros, orquestas, fuegos artificiales, que tener sus luces, ¿no? Ah, sí, claro que sí, nada más y nada menos que el presidente de Egipto fue el encargado de obviamente presidir esta ceremonia. Y bueno, fueron transportados, como les dije, desde el Museo Egipcio, el nuevo Museo de Nacional de la Civilización Egipcia. Y bueno, dos de los de las momias más importantes que fueron trasladadas en este desfile. La primera fue Ramsés II, que fue de los reyes más celebrados y quien fue el que firmó el primer tratado de paz en la historia. O sea, él fue el que dijo, yo voy a firmar un tratado de paz nuestra civilización, ¿no? Entonces imagínate que él se le hubiera ocurrido eso, y que pues es un legado muy importante hasta el día de hoy. Y otra de las reinas que fue de las importantes de este desfile fue Hatshepsut, que fue la primera reina en declararse faraona, porque antes los reyes eran faraones, pero las mujeres no podían ser llamarse faraonas. Entonces ella fue la primera que dijo, yo soy faraona. Y así que a partir de ahora todas las que también van a ser reinas van a ser llamadas de la misma manera. ¿Ya? Y pues fue muy importante durante su reinado, ganó muchas batallas, era una guerrera completamente, entonces todo eso se llevó todo el respeto de sus súbditos y de toda la gente, así es. Entonces fue espectacular este desfile con unas cantantes soprano, con la música típica del país, vestida en monedas de oro, unos vestidos impresionantes. La verdad es que si tienen la oportunidad de ver este desfile, en YouTube, así literalmente nada más busquen desfile de momias del Cairo o desfile de faraones en el Cairo, y va a estar repleto de links para que los vean. Y la verdad es que la ceremonia dura como más de 2 horas, pero si ustedes como que quieren adelantarle y saltarse como que todo el protocolo de que llega el presidente, lo saludan, lo reciben, la directiva de los museos, así es. Entonces nada más le adelantan una hora más o menos y empieza lo bueno, que estuvo espectacular, o sea, de verdad me sorprendió mucho, y quise compartirlos aquí con ustedes para que de verdad lo vean. Y es algo muy importante, muy interesante, que nos llena culturalmente a las personas que no somos de aquel país. Nos nutre, ¿no? Así es. Y después de ver ese video o ese desfile, pues rápido me puse a investigar de todo. Yo soy así de que cuando veo algo que me interesa, rápido me pongo a investigar qué pasó con fulanita, sutanita. Y fíjate que casualmente, platicando con amigos sobre este desfile, uno de ellos me preguntaba que ¿y dónde estaba Cleopatra? ¿Qué por qué? ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? Y pues es que pues Cleopatra es la más famosa, ¿no? Fíjate que no se ha encontrado su tumba. Está todavía en la búsqueda de... Y dicen que lo más probable es que esté en las aguas de Alejandría, que la ciudad se inundó, y ahí fue donde ella falleció, en el palacio.
Entonces, ahorita un grupo de franceses que son, no sé cómo decirlo, pero ellos son como, no busca tesoros, pero son como expediciones, como para expediciones para buscar pues tesoros, lo que sea, ¿no? Pero ellos son especialistas para buscar eso, pero debajo del agua. O sea, son como arqueólogos, pero para debajo del agua, exactamente. O sea, entonces es algo muy importante y dicen que pues a lo mejor va a tomar algún tiempo en recabar toda esta información sobre Cleopatra, porque pues explorar en las aguas es muy, muy, muy difícil, muchísimo más diferente que buscar aquí en la tierra, ¿no? Que pues te puedes ir a buscar y tallas, exploras, pero en el mar es muchísimo más diferente y sobre todo más peligroso. Entonces, además, en la tierra hay como aparatos detectores. Exactamente, ¿no? Ajá. Y en el mar, ¿cómo los metes o qué? Esa es la cosa, que necesitan bastantes recursos para eso, pero el gobierno de Egipto también ya los está apoyando para que, pues imagínate, o sea, es legado patrimonial, claro, de su país. Imagínate. Y mundial. Imagínate, miles de años estas 22 momias que siguen conservadas perfectamente, o sea, impresionante. Pero como tú dices, debe de existir todo un protocolo para poderlas siquiera mover, ¿no? Exacto, de hecho, los carros en los que las llevaban transportadas, adentro estaban llenas de nitrógeno para que no les afectara la atmósfera ni el movimiento, y se conservaran perfectamente, aunque las sacaran de distancia de 5 kilómetros, que pudieron haber sido 20 minutos de trayecto. O sea, es importantísimo que se mantenga todo así impecable. Sí, porque que algo le pasara. Y además el recubrimiento de estas de las tumbas es como un cartón, pero de oro. O sea, lo fuerte viene abajo. Está gustando. No, tú sí le comiendo para el helado, para refrescarte aquí el postre. Pero sí estuvo muy interesante y me encantó y lo quise compartir aquí con ustedes. Y de verdad, véanlo, es la oportunidad de verlo. No, ya me van a decir que gracias por haberle compartido este video. Algo que descansar, pues puede ser una extraordinaria opción, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y aparte, como esta zona donde están estos museos, están hoteles y así, bueno, todos los hoteles se pusieron de acuerdo para apagar las luces. Y al momento de que empezara el desfile, todas las luces se prendieron. Entonces estuvo, ya lo acaban de ver en las imágenes, estuvo espectacular y la verdad es que estaba muy bonito. Un día que no tenga nada que ver en la tele, de que ya se echaron todas las series de Netflix, de Amazon, de todas las plataformas, véanlo, de verdad. Sobre todo, si tienen niños, jóvenes, también pónganselo, porque es muy importante que ellos conozcan toda esta cultura tan bonita. Me voy a reponer, ¿no? Y las civilizaciones, ¿no? Que a lo largo y ancho del mundo, exacto, son las que finalmente han ido construyendo la historia del lugar en donde vivimos. Así es. Oye, Ceci, pues muchas gracias. ¿Tienes algo más? No, de momento todo está bien. Ya la próxima semana les traeré otra receta y otro tema interesante del cual platicar. ¿Ya sabes qué vamos a comer la siguiente semana o todavía no? Todavía no. Estoy ahí ajustando detalles de la próxima receta. Voy a hacer una prueba primero porque esta sí está un poco difícil, pero muy original. Pero también tiene algo que ver con helado, entonces estén al pendiente. No, pues padrísimo, ya lo estamos esperando. Pues muchísimas gracias, como todos los miércoles, por venir a compartirnos tu receta, que además estuvo deliciosa porque tiene piña y es exclusiva de la receta de Disney. Pues. Claro, aclaro. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Y ya se llegó el tiempo de despedirnos. Marco Mesa, muchas gracias. Gracias, Marisela, como siempre nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles a todos. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a la cooperativa de Irapuato, que está aquí en Plaza Murano, este restaurante donde se puede comer delicioso, donde cuidan los protocolos sanitarios, donde hay higiene, que es lo que necesitamos hoy en día para cuidarnos de este virus, el COVID-19. Aquí en la cooperativa Irapuato, ahí están viendo sus redes sociales, una comida extraordinaria y sobre todo un trato extraordinario también. Soy Marisela Luna, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Nos encontramos mañana en las noticias y el próximo miércoles en la noche. Adiós.